Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Nuestro tema en esta mañana se titula Lo que tanto ha despreciado el hombre. Lo que tanto ha despreciado el hombre. Y Dios ha tenido misericordia de su creación. Jamás se ha olvidado de su creación. Porque Él dice que con amor eterno la ha amado, su criatura, lo que Él creó, lo que Él formó. Siempre lo ha amado. Jamás se ha olvidado de su creación. Amén, gloria a Dios, aleluya. Lo que tanto ha despreciado el hombre es el bienestar, es la dicha, es la alegría, es la paz, es la felicidad. ¿Y sabe por qué ha despreciado? Porque nadie ha podido traer paz más que Jesucristo. Nadie ha podido traer gozo más que Jesucristo. Nadie ha podido traer felicidad más que Cristo Jesús. Nadie más ha podido hacer algo bueno por la creación más que su propio Creador, que es Cristo Jesús. Por el cual se sustentan todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y por Él se sustenta este mundo entero. Esto es lo que el mundo no lo entiende. Esto es lo que el hombre tanto ha despreciado. Ha despreciado al Cordero de Dios. Ha despreciado al Hijo de Dios. Nada novedoso. Desde niño fue despreciado. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Vino a un pueblo que no era pueblo. Algo muy pequeño. Algo despreciado. Algo mirado tan poco. Algo desechado. Algo que estaba sufriendo. Algo que sufría. Algo que lloraba. Y no había quien le sustentara. No habría quien lo defendiera. A Israel, por los pocos que eran, ni siquiera se podía contar como nación, ni siquiera era un pueblo, para que usted me entienda. Amén. Eran pocos, muy poquitos, pero Dios tuvo misericordia. Puso sus ojos en este lugar. Gracias tan pequeño, lo despreciado y desechado. El Hijo del Dios viviente vino por amor a este pueblo. Amén. Vino por amor ahora una nación, Israel, ahora andando y pasando el tiempo. Antes no, pero Jesucristo vino del cielo a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que el hombre tanto ha despreciado. Ha despreciado al Cordero Santo inmolado en la cruz del Calvario. Ha inmolado al Dios eterno y no ha querido recibirle. Se ha apartado, se ha alejado de Dios. Ha hecho cuantas cosas ha podido por alejarse de Dios. Nunca ha luchado por buscar la presencia de Jesucristo, sino todo lo contrario. La Biblia dice en Isaías 53:1-3, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La Biblia dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Oiga usted, mire la condición del hombre desde que el Señor Jesucristo nació. La Biblia dice que fue perseguido. Desde que Él venía, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, no hubo un lugar donde Él reclinara su cabecita. Desde que nació, fue despreciado. Desde su nacimiento, fue despreciado. Si la gente hubiera sabido que era el Hijo del Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, probablemente le hubiesen dado un lugar especial. Pero como no lo sabían, como no tenían una vida espiritual, como sus ojos estaban vendados y sus oídos eran incircuncisos, por eso no podían escuchar la voz de Dios. Sus ojos estaban pesados y cargados de maldad y no podían mirar la gloria del Eterno, del Poderoso, del Glorioso. La Biblia dice que Herodes entonces, cuando
cuando se vio la palabra del Señor, vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a San Mateo capítulo 2, 16, para que todos leamos y sepamos, porque muchos ignoran aún que Jesucristo desde su nacimiento fue despreciado, lo que tanto ha despreciado al hombre, ha despreciado a su creador, ha despreciado a su formador, ha despreciado a su Dios. Puede adorar el oro, puede adorar el metal, puede adorar el barro, y lo hemos visto. Cargan el ídolo, se rompe, lo levantan y lo reparan. Nuestro Dios no repara, Él es reparador. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes. La Biblia dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mire qué terrible, desde su infancia, desde el niño, Jesucristo despreciado. ¿Por quién? Por el hombre. Lo que tanto ha despreciado el hombre. El hombre ha despreciado a su formador. ¿Cómo venía Cristo? Cristo venía a cumplir la ley. Jesucristo venía a cumplir lo que el hombre no pudo haber hecho. Jesucristo vino a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ha amado mucho. Porque su amor es fiel. Porque Dios nunca se va a olvidar de la obra de sus manos. Él dice, se va a olvidar de ti la mujer que te dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está esperando que el hombre se vuelva a su creador. El Dios Todopoderoso aún está dando tiempo para que haya ese arrepentimiento, para que haya esa sinceridad, para buscar a Dios. Pero la palabra del Señor dice que desde su infancia nuestro Dios fue despreciado. Fue despreciado y por él murieron muchos niños. Pero el Señor, el Padre Eterno, guardó la vida de su Hijo Jesucristo. Amén. Con una voluntad, con un propósito, que el hombre no se pierda en su vana manera de vivir, que el hombre no se pierda en la vanidad de las vanidades, que es amontonar riqueza, como hoy lo estamos viendo, los diputados, los presidentes, aún el Vaticano, llenando sus bolsas de dinero, y está despreciando a Dios. Está despreciando a Dios. Hicieron ídolos, hicieron muchas aberraciones, se han burlado de Dios, y todo esto Dios está hablando aún todavía, teniendo misericordia de su creación, teniendo misericordia del hombre que aún vive en esa vana manera de vivir, diciéndole, ven y búscame y me vas a hallar. Escucha que estoy hablando a tu corazón. Escucha que estoy tocando a la puerta de tu corazón. No vuelvas a despreciarme. No vuelvas a alejarte de mí. Porque mira, lo vas a lamentar dura y dolorosamente. Vienen tiempos en los cuales ya hemos empezado a vivir principio de dolor. La Biblia dice, dolor cual no hubo antes ni habrá después de este tiempo, por cuanto Dios envió a su Hijo Jesucristo y fue rechazado, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, y volvemos a recalcar y a repetir, Cholula 365, ahí vemos ídolos, y no solamente son los ídolos, se les ha levantado altar para adorarle, y Dios ha tratado con Cholula de una manera fuerte, de una manera que se sacuda y se arrepienta y busque a su creador y busque a su formador. Lo que tanto ha despreciado el hombre es al Dios viviente, al Dios que tiene poder para dar y quitar vida, al Dios que ha hecho cosas maravillosas, que ha hecho cosas grandiosas. Muchos de nosotros estamos aquí de pie por la gracia y la misericordia de Dios, y aún está la indiferencia para buscar a Dios, aún está la burla para buscar a Dios. Aún el corazón se endurece, aún se sigue despreciando
al Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario, porque muchos dicen, ah, ya pasó el momento de angustia, ya pasó el momento de dolor, pero el Señor dice, no ha pasado, porque si tú no me buscares, si tú no me honrares, si tú no me das la honra y la gloria, yo voy a reír esta tierra. Yo voy a terminar con todo esto, la desobediencia. Mire, desde su niñez Jesucristo nunca fue recibido con gozo, con alegría. La palabra del Señor dice, no hay otro medio, no hay otro camino, solo Jesucristo es el camino. Usted podrá buscar donde quiera, pero no va a encontrar salvación. Usted va a buscar donde sea, pero no hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Y Él todavía está diciendo, venid luego, ven, arrepiéntete, ven, búscame. El Señor está hablando y está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan que del cielo vino, para que no tengas hambre ni necesidad, porque yo estoy aquí para alimentarte. Yo estoy aquí para que estés unido a mí. Mire qué triste, qué doloroso. Cuando el hombre se ve en orfandad, no hay quien lo guarde, no hay quien lo cuide. Pero cuando nosotros estamos en la mano poderosa de Dios, cuando nosotros sabemos que todos estos acontecimientos vienen de parte de nuestro Padre, Él nos guarda, Él nos cuida. Habrá pérdidas materiales, pero nunca nuestra vida se va a perder. ¿Y sabe por qué? Porque pasamos de muerte a vida eterna. ¡Alabe a Dios! La Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es algo hermoso y maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo, viniendo en forma de un niño. Viniendo en forma de un niño. Vino de esta manera. Y de esta manera fue despreciado y fue desechado. Y aún la Biblia dice que cuando Él empezó a crecer, cuando Él empezó a cumplir lo que Dios le mandaba, lo que Dios le mandó, lo que Dios le ordenó. Pero antes estamos recalcando, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Jesucristo del cielo a la tierra vino. Vino en forma de un niño. Hoy hacen muchos niños y dicen, este es el niño Jesús. Y todos dicen, adóralo, arrúllalo. Jesucristo no lo tienes que arrullar. Jesucristo no lo tienes que adorar en forma de un muñeco. A Jesucristo se le adora en espíritu y en verdad. A Jesucristo se le honra obedeciéndole. Se le honra apartándose del pecado, de la maldad, de toda suciedad, de toda profanación que va en contra de la voluntad de Dios. Porque el mismo Dios eterno dijo, no tendrás dioses ajenos. No lo vas a tener. No vas a adorar lo que se te aparezca en el comal, en el techo, lo que se te aparezca en el tinaco de basura, en el muro de tu casa. Eso no lo tienes que adorar. A quien tú tienes que adorar, a quien tú tienes que honrar, es aquello que vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Es aquel Cristo viviente. Por eso el Señor dice, pon tus ojos en tu Hacedor y Consumador, que es Cristo Jesús. Ahí pon tus ojos, porque Jesucristo es el camino que te lleva a la gloria eterna. Si tú pones tus ojos en Cristo, nunca morirás. Pasarás de muerte a vida eterna. Sabrás todos estos acontecimientos que estamos viviendo hoy. Los sabrás, porque el que te cuida es tu Creador. El que te protege es tu Creador. El que te lleva a la vida eterna es tu Formador. El que te habla es Cristo Jesús.
porque Él dice que viene y toca la puerta del corazón. Si alguien lo escucha y le pone atención o se pierde en el mundo, será porque Él quiera. Pero Cristo está tocando a la puerta de su corazón. Dice que si alguno oye y abre la puerta, va a entrar Jesucristo. Y ahí habrá gozo, ahí habrá paz, ahí habrá alegría. Mire, Jesucristo mismo siempre tuvo luchas estando aquí en la tierra. Para que hoy usted no diga, para que usted hoy no diga, es que yo paso por pruebas, es que yo paso por luchas, es que yo paso por dificultades, es que me sucede esto. El Señor dice, el mundo no te conoce, si a mí no me conoció, tampoco a ti te va a conocer, porque tú no eres del mundo, eres peregrino. Dios está hablando a través de su palabra lo que tanto ha despreciado el hombre, ha despreciado su bienestar, ha despreciado su salvación, ha despreciado el gozo, la alegría, porque Dios aquí en la tierra, a los que hemos creído en Él, nos da alegría. Amén. Nos da gozo. Amén. Él dice, está siempre gozosos. Amén. Nos da el gozo. Amén. Nos da la paz. Gracias a Dios. Amén. Él nos da la paz y dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. No como el mundo te la da. Gracias, yo te doy una paz exacta y perfecta, porque su palabra es pura. Todo esto ofrece quien quiere. El mundo quiere problemas, el mundo quiere pleitos, el mundo está con celos, el mundo está con contiendas. Todos los empresarios, gobernadores buscando y amasando riqueza. Estamos viendo gente indolente, senadores indolentes y perversos, haciendo, lucrando con la donación de un país, México, para ser llevada esta donación a los pueblos. Pero ¿qué está haciendo este corrupto y perverso? No está honrando a Dios, no está obedeciendo a Dios, está despreciando a Dios. ¿Y qué está haciendo? Lucrando. ¿Qué lucra? Para su provecho personal. Pero el Señor dice que viene trayendo su galardón en su mano para dar a cada uno según sea su obra. Si no hay arrepentimiento en aquel gran día del Señor, será cuando el cáliz de la amargura de Dios caiga sobre los rebeldes y desobedientes. Pero aún Dios está dando oportunidad y está diciendo, ama tu nación, presidente, ama tu pueblo, presidente, arrepiéntete de tu actitud, perversa, de ver para tu propio bolsillo. Mira por tu nación, mira por tu pueblo, mira por todos aquellos que te llevaron al lugar donde estás porque se te fue dado un voto. Escucha lo que Dios te está hablando. Vas a despreciar tú al santo, al perfecto, al Dios todopoderoso. Lo volverás a despreciar y lo vas a cambiar por metal y lo vas a cambiar por piedra y lo vas a cambiar por un pedazo de palo. Dios no es eso. Dios está vivo. Sus ojos se atalayan, sus párpados examinan y Él pesa en balanza la actitud del hombre para darle su pago, condena de muerte, por cuanto tuviste un pueblo en tus manos y no lo amaste, condena de muerte eterna, donde el ay, el lloro y el rugir de dientes será eternamente, lamento eterno. No pienses que hoy te estás haciendo rico, mañana ya no existirás. Senadores, diputados y todos aquellos presidentes comunitarios que están llenando sus bolsillos con el dolor ajeno, mientras muchos lloran porque no tienen pan, mientras muchos duermen en la calle por lo que ha sucedido y por lo que Dios ha permitido, está haciendo Dios una llamada de atención. Dios está haciendo que tú veas que tiene poder para mover los cielos, para mover la tierra, para, si Él quiere, puede acabar con el mundo entero. Pero Dios está teniendo aún misericordia.
lo vas a volver a despreciar, te vas a olvidar de lo que Dios te está hablando. Arrepiéntete de tu condición, deja de llenar tus bolsillos de dinero, porque mañana tu dinero no te va a servir, se va a enmohecer. Tu dinero delante de Dios no vale para nada. No estés creyéndote que te van a hacer 1,000, 8,000 misas y te vas a salvar. Ninguna misa te va a salvar, ningún Dios te va a salvar, nada te va a salvar. El único que tiene poder para salvarte es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Él dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo. Él te habla la verdad, y muchas veces al hombre no le gusta la verdad, pero cuando tú aceptas la verdad que es Cristo, entonces vas a entender y comprender muchas cosas. La palabra del Señor habla y dice en San Mateo capítulo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. No eres el único tentado a enriquecerte. Al mismo Jesucristo vino Satanás y le tentó, pero el Señor Jesucristo respondió con sabiduría, respondió porque Él siempre ha amado su creación. Mira que si el Señor Jesucristo nos ha mostrado con su vida misma que Él nunca le hizo caso a Satanás, nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que muchos son tentados a lucrar, a llenar sus bolsillos a costas de otras personas, a costas de sacrificio de otros, pero nunca vas a tener nada, porque entre más quieras tener, nunca lo vas a tener. ¿Por qué? Porque mañana, quién sabe si tú vivas, puedes morir mañana. Tú estás pensando en tu vejez, tú estás pensando cuando te retires, senador, diputado, presidente. Tú estás pensando que vas a pasar momentos agradables. Escucha bien. El Señor dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Quiero decir que si tú te arrepientes de amasar riqueza a costas de la nación y del pueblo, Dios te está dando la oportunidad a que te arrepientas, a que te arrepientas y hagas algo por tu país, para que Dios te perdone y tú halles gracia delante de los ojos de Dios. Y para su iglesia está diciendo que tiene que haber arrepentimiento y sinceridad. La iglesia se tiene que vestir de santidad todo momento, a cada instante. No tiene que descuidarse, tiene que estar atento y alerta cuando viene la voz de Satanás para hablarte al oído y ofrecerte cosas vanas que te van a hacer caer, que te van a hacer apartar de la gloria de Dios. No lo aceptes, recházalo. Jesucristo rechazó a Satanás y lo puso en su lugar. Y a nosotros nos ha dado las armas de nuestra milicia para poner a Satanás en su lugar, diciéndole: que el Señor te reprenda, Satanás. Y Satanás se va lejos de la iglesia de Cristo, que ha sido lavada, que ha sido limpiada, que ha sido purificada. Es el tiempo de no rechazar a Dios. Es el tiempo de no despreciar a aquel que ha sido despreciado, lo que tanto ha despreciado el hombre, el bienestar. ¿Qué va de un presidente, de diputados, gobernadores? ¿Y qué va de gente honesta y honrada cuando tiene a Dios en su corazón? Cuando tiene entendimiento y sabiduría y reconoce que el lugar donde está Dios lo ha permitido. Pero hoy no hay ninguno que tenga el temor de Dios. Todos son indolentes, perversos, lucros, indolentes, llenos de maldad. No les interesa la vida de una persona, mucho menos de 10, ni de 20, aún ni de 1,000. ¿Y sabe por qué? Porque se hicieron hijos del diablo y Satanás ha metido en ellos
solamente amar a este mundo y los deseos y los anhelos de este mundo. Pero Jesucristo hoy está hablando al corazón, hoy está hablando a la vida. No lo desprecies, no lo desprecies. Quiere morar en tu corazón, quiere morar en tu vida, quiere controlarte, porque de ti mismo nunca te vas a controlar. Nunca vas a tener satisfacción. Entre más tienes, más quieres. Entre más tienes, más quieres. Nunca vas a ser satisfecho. Pero si tú buscas a Dios, Él puede tomar tu vida, darte espíritu de poder y dominio propio, para que tú puedas buscar a Dios. Dios quiere ese arrepentimiento ahora. Dios quiere que haya esa búsqueda, que no se desprecie a Dios, que el hombre no desprecie a su formador y a su creador, que piense en aquel que murió en la cruz del Calvario, que piense en aquel que del cielo a la tierra vino y se entregó por amor a nosotros, que piense en el Cordero Santo, que piense en Cristo Jesús, que entregue su vida a Dios, que busque a Dios, porque Dios aún está teniendo misericordia. Dios aún se está compadeciendo. ¿Y sabe usted por qué? Porque hay un intercesor que intercede. Y no es Pedro, ni Juan, ni María, ni Juquila. Es Jesucristo. Es Jesucristo, el Cordero Santo. Ni son todos los santos ídolos y obra de artífice que usted conoce. ¿Y sabe usted por qué? Porque eso es obra de arte. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo venía no con hermosura, no como hoy lo pintan. Hoy pintan un Cristo muy bonito, le ponen pestañas, ojos azules, cabello dorado. Jesucristo no vino así. Amén. Jesucristo vino un varón tan insignificante que por eso muchos, aún su pueblo, lo desconocía y decía, bueno, ¿este de qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo dicen que es el Mesías? Nosotros queremos verlo casi a la par de nosotros, tan guapos y tan hermosos. Pero mi Cristo no venía así, venía sin atractivo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos dijeron que no, este es el Mesías, y míralo cómo está, bien pobre. Mira sus padres, que no su madre es María, que no su padre es José el carpintero. Pero Jesucristo vino de esta forma, despreciado y desechado entre los hombres. Lo vas a volver a despreciar, vas a perder el momento de tu arribo al reino celestial por despreciar al Cordero Santo. Vas a perder tu gloria, tu mansión celestial que ha sido preparada por Jesucristo mismo, porque Él dijo, no los voy a dejar solos. Amén. Enviaré mi Espíritu. Amén. Él va a convencerte de tu condición de pecado, porque tú eres un pecador, y es verdad. Amén. Somos pecadores delante de Dios. Pero para esto, Jesucristo vino para salvar al pecador. Amén. Jesucristo vino para salvar al que no tenía salvación. Jesucristo vino para romper esas cadenas malditas que ataban al pecado y a la maldición. Por eso usted va a ver mucha gente que ha despreciado a Cristo, ha despreciado a Jesucristo, y por eso usted los ve tan indolentes, tan perversos. Se volvieron criminales, se volvieron como animales irracionales, adoraron al cuadrúpedo, se olvidaron de la gloria eterna, se olvidaron de aquel Cristo que dejó su reino, que dejó su corte celestial y vino a esta tierra haciéndose pobre para que usted y yo seamos ricos y heredemos una herencia incorruptible e inaccesible, reservada en los cielos. Amén. Y Dios está hablando al mundo entero para que haya un arrepentimiento, para no volver a despreciar al Cordero Santo,
para no despreciarlo y ahora poder arribar a las alturas. El Señor Jesucristo nos va a llevar a su gloria eterna. La iglesia de Cristo está preparada. Eventos terribles anuncian. Antes que se subiese, hay muchos mensajes que antes que fuesen, por ejemplo, lo del terremoto, ese mensaje Dios nos habló mucho antes. Hoy Dios está hablando en este día. Los volcanes están a punto de estallar. Ha revelado, ya son dos revelaciones. Hay dos revelaciones vividas donde los volcanes hacen erupción, hermanos. Es algo fuerte que viene. Es algo fuerte que está por venir. Si el pueblo no se arrepiente, si el mundo entero no busca a Dios, si sigue despreciando a Dios, si sigue despreciando al verdadero, Dios es celoso. Es celoso, lento para la ira, grande en misericordia. Todavía está teniendo misericordia. Todavía está teniendo misericordia para que sea buscado. Dice el Señor, búscame. Si tú me buscas, me vas a hallar. Amén, gloria a Dios. Si tú vienes a mí, yo te voy a recibir. Amén, gloria a Dios. Jamás te voy a desechar. Mire qué hermoso y qué bonito Dios está hablando. Amén, gloria a Dios. Y lo que Dios advierte es verdad. Amén, amén. Es verdad, hermanos. Amén, amén. La Biblia dice que un día a su pueblo le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Amén. Dios está hablando para que haya ¿qué? Arrepentimiento. Que se vuelva del pecado, de maldad, el hombre. Que busque a Dios, que reconozca que no hay otro Dios más que Jesucristo. Amén, amén. Que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén, gloria a Dios. Y Él es el mediador. Amén, gloria a Dios. Él es el que está mediando. Amén. Y Él es el que dice: Señor, momento. Amén, gloria a Dios, aleluya. Un minuto más. Amén, gloria a Dios. Un segundo más. Hay muchos malvados. Reino contra reino. Nación contra nación. Hay muchos narcotraficantes. Hay muchos trata de blanca. Hay muchos satanistas. Hay muchos brujos y hechiceros. Hay mucha idolatría. No es el Cristo que te pintaron. Ese no es. Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén, gloria a Dios. Intercediendo por ti ahora. Amén, gloria a Dios. Para que vengas y aceptes a Jesucristo en tu corazón. Amén, gloria a Dios. No lo desprecies más. No lo desprecies. Porque si tú lo estás despreciando, tu muerte será eterna. Y cuando llegue aquel gran día del juicio, tú no digas: nunca lo oí. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. Amén, amén. El cual hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. El poderoso. Él es Dios. Gloria a Dios. Y no hay otro Dios fuera de Él. Amén, amén. Él es el Alfa, el Omega. Amén, el principio, amén, y el fin. Amén, amén. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu condición. Por eso adoras el palo. Porque el palo ni se defiende. Pobre palo. Si le cae la piedra, todavía corres y lo sacas. Porque solito ni puede caminar. Amén. Y mi Cristo, gloria
Mi Cristo es el Todopoderoso. Vuélvete a tu Creador. El Señor dijo: oh Jerusalén, ¿cuántas veces te quise guardar y cuidar a tus hijos? ¿Cuántas veces Dios está hablando a México? ¿Cuántas veces Dios está hablando a México? Deja el ídolo. Deja la idolatría. Deja tu mal proceder. No desprecies a Cristo. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y porque te ama, está dando una prórroga. Jesucristo intercedió ante el Padre. Que mi sangre no sea en vano. Que mi muerte no sea en vano. Que vengan muchos a arrepentirse. Que el hombre se arrepienta. Que el hombre reconozca a su Creador. Que no desprecie a aquel que fue despreciado ya. Que no lo desprecie porque lo está amando. Que no lo desprecie porque está teniendo misericordia. Está teniendo misericordia. Amén. Tiene usted que entender que Dios lo ama. Arrepiéntase usted de su condición vana de vivir. Arrepiéntase usted que está lucrando. Arrepiéntase. Arrepiéntase usted que está llevando por caminos de maldad al niño, al adolescente, al joven. A usted que está atando a la droga a muchos niños inocentes. Usted arderá como estopa si no se arrepiente. Pero si hoy usted se arrepiente, Dios lo perdona. Él tiene poder para lavar, para limpiar y para purificar. Él quiere que haya un arrepentimiento sincero, 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 porque no hay otro Dios. Mire, este es el Dios que ha hecho muchos temblores. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios que ha tomado la vida de muchas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca ha sido Satanás, porque Satanás no tiene poder. Satanás es un pobre diablo llorón y chillón. Él no tiene ningún poder. Reconozca al que tiene poder para dar y quitar vida. Solamente Dios, porque Él tiene en su mano el poder. Él es el Todopoderoso. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración, porque Él es el único. Mire, es necesario que usted se arrepienta. Si usted no lo hace, será triste y doloroso. El Señor habla al mundo entero, pero hoy específicamente a México. México, Cristo te ama. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, México. Deja de adorar el leño. Deja de adorar el oro y la plata. Él está llamando a tu corazón. Él está tocando a la puerta de tu corazón para que tú lo abras. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Él quiere cambiar tu tristeza en gozo y en alegría. México, Cristo te está amando. Arrepiéntete de tu pecado. Deje limpio su camino y vuélvase a su Creador y a su Formador. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y tu oído esté abierto y atento para escuchar la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ti, México. Cristo te ama. Que Dios te bendiga y te guarde.